Impresionante también la labor de los cooperantes, la ONG de todo el mundo, la fortaleza y el coraje para enfrentarse cada día a estas situaciones tan terribles, con tan pocos medios, cada vez menos por los recortes de ayudas internacionales. Y los propios congoleños y las congoleñas entregados a ayudar a los más desfavorecidos. Hay muchas mujeres al frente de proyectos, como en el segundo campo desplazado, donde la secretaria y la directora eran mujeres congoleñas. Nos transmitieron sus retos, sus llamadas de alerta ante este desastre humanitario. Me llevo un montón de abrazos, de sonrisas y de mensajes que ahora tengo la tarea de difundir y lograr que entre todos seamos parte de los avances y propuestas para cambiar la vida de las mujeres en este país. La música nos ha acompañado todo el viaje. Me llevo ideas para hacer la canción que me han pedido. Aquí se escucha el folclore, pero también el reggae y el afrobeat. La letra quiero que transmita fuerza y denuncia, la rabia y la impotencia. ¿Por qué existe esta situación? ¿Qué podemos hacer para transformarla? Y pienso que me gustaría cantar en suajili para que la entiendan ellas, pero como altavoz de sus realidades creo que escribiré en mi lengua para contar lo que he vivido aquí. He pensado invitar a un cantante congoleño que participó en Casa Bulengo en un festival que organizó Justine y así, con diferentes lenguas, quiero que sea una canción internacional, alegre y con mucha fuerza. Viajamos con la idea de aportar un granito de arena al proyecto de Synergy y volvemos con el corazón lleno de amor y ganas de hacer montañas de acciones por estas mujeres. Gracias, Mamá África.